Como los mortales no somos ni gobiernos, ni militares, ni diplomáticos, tenemos que usar otro tipo de sistema para comunicarnos y para intercambiar información. Eso se conoce como la clave pública o asimétrica. La anterior se llama simétrica porque los dos extremos hacen lo mismo, son simétricos. Aquí se llama asimétrica porque la clave con la que cifro la información es diferente de la clave con la que descifro esa información. Son dos claves distintas, ¿de acuerdo? La primera clave es una clave que se llama pública, porque la voy a conocer públicamente, todo el mundo sabe cuál es mi clave pública. Si alguien quiere cifrar la información, coge esa clave pública que está en mi página web, se la lleva a su ordenador, cifra la información y me la manda. Cuando yo recibo la información cifrada, cojo mi clave privada, que es distinta, y lo descifro. Luego el procedimiento es distinto, porque las claves son diferentes. ¿Qué sucede? Que si una hace una cosa y otra hace la contraria, tienen que estar unidas por un problema matemático. Una va hacia un lado, otra va hacia el otro. ¿Está claro? ¿Qué ha de ser importante? Que calcular una a partir de la otra sea un problema muy difícil, para que no haya nadie que pueda romperme el sistema y que descubrirme mi clave oculta, mi clave secreta. ¿Queda entendido? Y en eso se basa lo que os he contado antes de la factorización, el logaritmo discreto, y aquí tenéis los sistemas tradicionales que son fundamentalmente el RSA, que es un sistema cuya seguridad, es decir, el cálculo de la clave que yo oculto, mi clave secreta, con respecto a la clave que he dado públicamente, significa que solo podrás ser capaz de calcular la mía conociendo la pública si sabes factorizar números grandes, si sabes calcular los divisores de números grandes. Si no eres capaz, no lo vas a conseguir. ¿Se entiende? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, ¿qué es el problema de la primalidad? Decidir si un número es primo o no es primo. Entonces, si un número, por ejemplo, aquí tenéis un número de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 96 cifras. Es todo el mismo número, ¿eh? Se separa y dicen 10 para poder contar cuántas tiene. Ese número no es primo porque es producto de estos de aquí abajo. Tiene factores, ¿vale? El segundo número sí es primo, ¿vale? El tercer número no es primo. Fijaos, sin embargo, que calcular la factorización de este número es más costosa en tiempo, es más difícil este problema que este otro. ¿Por qué? Aunque el de arriba sea un número mucho más grande, ¿qué ventaja tiene el de arriba? Que los factores primos son pequeños, luego se encuentran antes que los factores primos del de abajo. Luego, no es un problema del tamaño del número, que también es importante, sino de cómo son los factores primos que están detrás de ese número, si son pequeños o si son grandes. Estos cuestan más trabajo de encontrar que los de arriba. ¿Vale? Ahí se basa uno de los sistemas de seguridad de la criptografía moderna. Y ahora os cuenta Agustín la parte más técnica o tecnológica de lo que hemos hecho.